viendo ahí es Tristeza Funk, el primer video de este álbum, Son tus aires, y pertenece a Silvia Fernández, que está aquí con nosotros. Gracias, Silvia, por venir a este Desde Abajo. Bueno, ¿todo bien? Todo bien. Cantante, compositora, pianista. Sí. Y este es tu primer disco, tu disco debut. Ese es mi álbum debut, que se llama Son tus aires, editado por el sello MDR Records, de la casa Notorious. Bueno. ¿Nació cuánto hace? El disco en realidad lo vengo gestando hace bastante, igual tiene dos facetas de grabación, en dos estudios diferentes, en Estudios del Puente y en Doctor F, así que bueno, venimos trabajando. ¿Te has tomado el tiempo necesario para quedar satisfecha con el resultado? Sí, sí. Ajá. Soy muy, viste... Todos los temas contiene 10 temas y un track interactivo. Claro. Que es el video, ¿no? Este mismo video. Exactamente. Muy buen video, ¿quién te lo ha hecho? Federico Graf es el director. Bien. ¿Y canciones todas tuyas, de tu autoría? Son 10 temas. Sí. El disco contiene 10 temas, 9 de mi autoría, más un clásico de Gershwin, que es Summertime, pero que no es la versión típica de jazz, es una versión más funky. Podríamos ponerla, ¿no? ¿Qué tema, qué track es? Es el 5. El 5. El tema del track 5. Bueno, ahora cuando terminemos de ver el video que has hecho, ¿de qué manera? ¿Por ahí se te ve a vos, combinada con efectos? Claro, sí. ¿Tocabas el piano, esas manitos que se vienen en el piano? Sí, soy yo. Con los otros músicos, que los quiero nombrar, que es Adrián Grunin en bajo y Héctor Correa en batería. Esa es la banda, digamos, el trío que... Sí, en realidad son los integrantes del video. Ah, okay. No, y también del disco, ¿viste? Pero hay otros invitados también en el disco, otros músicos. Es lo que se puede encontrar en una presentación tuya. Ahora estoy tocando con otra gente, que los voy a nombrar, que son Phyllis Abloff en guitarra, Rubén Ferrari en bajo y Matías Goitia en batería. Con esa formación me estoy presentando en vivo. ¿Qué dicen en tus canciones? ¿Cuál es el mensaje que das? Hablan un poco de situaciones, de experiencias, de la vida misma. Situaciones personales... Cosas de la vida que uno va compartiendo con amigos, con familia. Sí, un poco de todo. Algunas letras son autobiográficas, no todas. Después hay un tema... ¿Hablan de qué parte? mejor dejémoslo ahí. ¿Vamos a un corte? Mejor. No, y después hay un tema que son tus aires, es el tema 2, que es el nombre del disco, que es a la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? ¿Qué situación de la ciudad de Buenos Aires? Siempre me gusta. ¿Sos de acá vos? ¿Sos porteña? Yo soy de Necochea. Ajá. Nací en Necochea. Sí, hace mucho tiempo. Y de hecho, bueno, este es Summertime. Este es Summertime, tu versión. Claro. Es una versión con slapping, ¿viste? Más rápida. Sí, sí, más funky. Más funky. ¿Es un género que te gusta, que escuchás habitualmente? Sí. ¿O sos bastante ecléptica al momento de escuchar música? Escucho de todo. Escucho de todo y a lo largo de mi vida escuché de todo. ¿Y para tu música elegís este ritmo? Sí, no, en realidad es una fusión de estilos que tiene que ver con el jazz, funk, soul y blues. Por definirlo de alguna manera, es difícil definir la música de uno, pero más o menos. Pero en formato canción, son canciones. Ahí estamos escuchándote. Bueno, y contanos, ¿se viene alguna presentación? ¿Hay alguna nueva fecha? El jueves 26, que es el jueves próximo, me voy a estar presentando en un lugar que se llama Perro Negro, que digo la calle es Ricardo Fernández 1315, Ingeniero Matwitz. Ah, pero en zona norte. Claro. Sí, es un lugar que inauguraron recientemente que está muy bueno. Me voy a presentar con mi cuarteto y voy a hacer temas de este disco, más estándares de jazz. Bien. Y decime, ¿hay una página de internet? ¿Algo, alguien que se quede ahora con las ganas por ahí de conocer un poquito más sobre vos? ¿Tienen algún sitio para poder encontrar información, poder ver tus videos? Sí, www.geocities.com/SilviaFernandezFunk. Ahí pueden encontrar música, videos. Ok, y en YouTube también, ¿no? Ahí pueden encontrar. Y en YouTube también, el famoso YouTube. Hay varios videos. Ah, ¿por qué? ¿De presentaciones? Claro, porque en realidad está el video de Tristeza Funk, que es el tema que escuchamos recién, y después hay un video con Lito Vitale, porque yo, por el tema Tristeza Funk, fui invitada a ese amigo del alma, Canal 13, sí, Lito, y entonces está ese video también. Ahora te puedes llegar a invitar a Escenario Alternativo, que es un ciclo que conduce aquí en nuestro canal. Mirá vos, sí, lo he visto. ¿Lo has visto? Bueno, es bueno. Vengas a poner un poquito de funk, soul, jazz ahí en esta cartelera. Bueno, Silvia, te agradezco esta visita, ¿eh? Muy amable, gracias por venir a presentarnos tu disco. Vamos a cerrar con tu video una vez más y recordando la fecha, entonces el 26 de abril en Perro Negro, esto en Ricardo Fernández. Mirá, Fernández. ¿Viste? Fernández. Ricardo Fernández 1315, estoy en Ingeniero Markwich, aquí en la provincia de Buenos Aires, en la zona norte. Sí. Los que se quieran escapar están a menos de una semana para poder ir a compartir sus canciones. Gracias Silvia, nos vemos la próxima. Gracias a vos. Chao. Chao.